Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Nosotros leemos hoy del libro del Génesis, estamos en el capítulo 2, del 18 al 24. Y serán los dos una sola carne, 27º domingo del tiempo ordinario. El Señor Dios se dijo: no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las fieras salvajes y todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las fieras salvajes. Pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño y el hombre se durmió. Luego le sacó una costilla y llenó con carne el lugar vacío. De la costilla que le había sacado al hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque la han sacado del hombre. Por eso el hombre abandona padre y madre y se junta a su mujer y se hacen una sola carne. Queridos hermanos, qué hermosa esta lectura. Aquí nosotros tenemos varios pasos importantes. Antes que nada, que miremos cómo Dios mismo dice: no está bien que el hombre esté solo. Es decir, aquí es el caminar juntos, porque recordemos que toda la Biblia se está escribiendo para una comunidad. Esto nos está diciendo que ñandéndica tuya y co cuatija ñoisha, ñandéya y co en comunidad. Es decir, es la relación de ese encuentro mutuo. Pero no solamente termina allí, ¿verdad? Porque después, en esta compañía, hacemos una selección, ¿verdad? Tan importante. Ambohasata, ayeba, peñan de yara, ambohasá, peñan de reneondero, pijañandeña, moí, y chupecuera, petera. Dice que le ponga los nombres así como el hombre los va llamando. Pero al mismo tiempo se dan cuenta que esta creación tampoco nos llena a nosotros. No podemos vivir y ser materialistas. No es entonces el poseer simplemente las cosas de la naturaleza, sino que necesitamos algo más. Necesitamos verdaderamente de lo esencial y lo fundamental, que es la compañía del alma, que es la compañía del corazón, que es la compañía de las personas. O vea, goñandeña, vos era diálogo, ¿verdad? Ese encuentro, ese intercambio de los corazones y de las personas. Pero aquí justamente en este intercambio dice que el hombre crea a la mujer de la costilla del hombre. Eso no es justamente para entender que está dependiendo del hombre, al contrario, porque las costillas están frente a frente y significa entonces reciprocidad. Upeaje y sejina, que tanto el hombre como la mujer tenemos la misma dignidad. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que aquí nosotros encontramos, esta sí que es carne de mi carne, ¿verdad? Hueso de mis huesos. Es decir, que nosotros nos sentimos realizados con esa persona que está a nuestro lado. Queridos hermanos, yekuami que no vea. Y sobre todo vamos a fomentar y vamos a trabajar sobre este aspecto tan importante. Que la bendición del Señor entonces bendiga a cada uno de nosotros para que podamos interaccionar, para que podamos entendernos y podamos hacer ese camino, así como el Señor puso en nuestro corazón. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.